regresé por acá. Quise hacer algo que no sé si han visto. No sé si han visto en YouTube unos videos que se llaman pampering. Como pampering day, pampering routine. Es como el día en que me mimo. Como un día para cuidarme, un día para consentirme. Y me pareció interesante este video, pero quise llevarlo un poco por la línea de mantenimiento, que es donde me encargo de mí, me encargo de hacer cosas que no puedo hacer todos los días porque llevan un poquito más de tiempo. Entonces, arreglarme las cejas, hacerme una exfoliación en el cuerpo, depilarme, arreglarme el pelo con una mascarilla diferente, pintarme las uñas, todo ese tipo de cosas que llevan un poquito más de tiempo y que uno no hace todos los días, se las voy a mostrar hoy. Mantenimiento, self-care, pampering, tengo tiempo, no sé cómo le quieran poner a este video. Creo que les va a gustar y las puede llegar a inspirar a que saquen un día para hacer esto porque es muy importante. Primera cosa que siempre hago cuando tengo más tiempo, yo me pinto las uñas, pero hay una vez en específico a la semana donde me las arreglo, o sea, donde quito los cueritos, me aplico un exfoliante, me aplico cremas y uso un montón de cosas que ayudan a que las uñas estén lindas, que ya les voy a mostrar rápido. No les voy a mostrar cómo me las pinto porque me demoraría aquí 50 años. Y hay dos cosas que yo digo no me pueden faltar. Una es un líquido, hidrata, suaviza, es mi cosa favorita, es este tarrito de Masglo. Lo utilizo antes de empezar a pintarlas, entonces solo pongo una gotica encima, dejo que actúe así, con un poquitico de agua, y esto como que suelta todos los cueritos, todo lo que está ahí como feo, y ya luego quito todo con la lima y con el cortacutícula. Entonces hago eso. La verdad es que yo podría ser manicurista. Siento que tengo el talento de pintar uñas. Desde chiquita yo le pintaba las uñas a mi tía y a mi mamá, me acuerdo mucho, y les hacía la rayita y todo. O sea, era manicure excelente. Entonces bueno, ahí vamos. Listo, primera mano. Y ya cuando terminé de pintarlas, lo que hago es mi segunda cosa favorita, el aceite que deja las uñas preciosas. Yo me la paso con eso para arriba y para abajo. Literal siento que acabo de salir de la peluquería porque las manos quedan súper hidratadas. Me pongo este aceite, me pongo luego la crema, todo lo que uno le hacen en la peluquería, y sin cueritos, todo en orden. La cosa número uno de la lista, check. Segunda cosa de mi lista que hago en mis días de mantenimiento. Con esta cuchillita o laminita me depilo la cara, los lugares donde más tengo vellitos. Aprovecho las cejas, la nariz. No sé si ustedes se depilan la nariz, pero yo me depilo la nariz. No me salen más gruesos, no me salen más negros, no me salen granos, no a todo lo que están pensando, porque lo he hecho hace muchos años y me va muy bien. Si ustedes prefieren otro método, pueden hacerlo, probar lo que más les guste, pero a mí me sirve este. Con la cara completamente limpia, como la tengo ahorita, sin absolutamente nada. No van a coger la cuchilla que está ahí en el baño hace 100 años, no. Tienen que tener una cuchilla especial. Tampoco es que tenga pues la cara súper peluda, pero siempre intento que no hayan vellitos. Cuando aplico las cremas y cuando aplico un poquito de corrector y el rubor, la piel se ve mucho más linda que si tengo como el pelero ahí. Cuando termino, lo que hago es aplicarme un poquito de agua hidratante, que es como una esencia. Y aquí viene el tercer punto de la lista que siempre hago cuando tengo días de mantenimiento, y es hacer lo que yo llamo un deep skincare. O sea que hago una rutina de cuidado de la piel bien, bien intensa, bien profunda. Pero como me acaba de hacer la depilación, no me puedo hacer ese deep skincare en este momento porque tengo la piel un poquito sensible y no me puedo poner a aplicarme mil cosas. Entonces lo voy a resumir, todo lo que les acabo de decir, lo voy a resumir a una mascarilla, que siempre intento buscar unas que tengan esta palabra, glow, porque ayudan a que la piel quede súper luminosa. Entonces me voy a poner esta. Esto siempre es como que un problema ponérselo, ¿no? Como que, uy. Ay, pero de una siento como la piel dice, ay, gracias por cuidar de mí. Siempre guárdenlas en la nevera. Yo siempre tengo, literal, en la nevera un espacio para... ¡Ay! Se me regó. Un espacio para todas mis mascarillas, todas mis herramientas de skincare. Y siento que cuando uno las aplica en frío, como que algo pasa. Algo pasa maravilloso en nuestra piel. Listo. Check. Y mientras esto se absorbe, vamos a ir al
Cuarto punto de la lista, en días de mantenimiento que siempre hago, y en este me tomo mi tiempo, me relajo, así como una loca, como mañana me toca lavarme el pelo, vamos a hacer mi rutina de mantenimiento cuando me voy a lavar el pelo. Lo primero, cepillarlo o desenredar el pelo. La mascarilla que voy a aplicar es esta, un tratamiento súper intenso para pelos tinturados, secos, maltratados, dañados, mejor dicho, que ya el pelo ya no aguante. Estas mascarillas, todo el pelo, más que todo en las puntas y toda esta parte de acá, que es la que más sufre cuando uno se tintura o cuando se hace ondas o lo que sea. Aplico bastante en todo esto y me acuesto a dormir con ella porque siento que hace más efecto. Y ahí en el tarro dice que se puede dormir con ella, entonces no hay problema. Me hago un bun mientras, porque ya les voy a mostrar la quinta parte. Masajes. Los masajes no me pueden faltar en la cabeza, así que cojo un masajeador como este. Mientras veo televisión, mientras leo algo, mientras lo que sea, me hago unos buenos masajes. Y esto me relaja. Uno, mejora la circulación. Dos, ayuda a la estimulación del pelo. Tres, mejor dicho, esto hace maravillas. Sexta cosa, y creo que esta es mi favorita en los días de mantenimiento, y es utilizar estas bolitas de cristal. Y uno las deja en la nevera y se vuelven muy muy frías, y cuando uno tiene una mascarilla, o puede también usarse sin mascarilla, uno se hace así en toda la cara. ¡Oh! Y ustedes no entienden lo que es esto, cómo se siente. Consíganse algo para esos días de mantenimiento que ustedes como que anhelen tener. Puede ser esto, puede ser un guasha, puede ser lo que sea que tengan en su nevera para días especiales. Yo siempre guardo esto y son mi obsesión. Un momento de quitarnos esto. Esto nunca lo quito, siempre me lo termino como de aplicar así. Y ya en unos minutos se absorbe y la piel queda espectacular. Ya quedan solo dos cosas de la lista que les quería mostrar de mis días de mantenimiento. La penúltima cosa que hago es utilizar mi aparato de microagujas para la cabeza. Y me hago unos masajes durante un tiempito, con calma, sin afanes. Y lo hago cuando tengo el pelo limpio. Hago los masajes en esta parte de acá, que es donde yo más siento que he tenido como calvos. Aparatico que les mostré en uno de mis videos anteriores, que es algo así. Lo paso así, con suavidad. Uno siente como muchas agujitas, pero no es doloroso. Y lo hago en toda la parte como frontal de la cabeza. Se sienten masajitos. Es una experiencia bastante interesante porque siento que me relaja, pero a la vez me está ayudando a mejorar la circulación de esta zona, a que los productos que aplique se absorban de una mejor manera. Es como que yo sé que esto va a ser algo bueno. Entonces esto lo hago con calma los días que tengo más tiempo. No me puede faltar este aparatico. Lo amo. Y la última cosa en mi lista creo que es mi favorita. O sea, puedo decir que es lo que más me gusta hacer porque siento que literal estoy en un spa en mi casa. La piel me queda de nalga, de bebé, es impresionante. Y es utilizar este aparato que bota vapor por esta parte de acá. Ya les voy a mostrar cómo lo organizo. Y cuando ya siento que la piel está como súper suave y un poquito húmeda, entonces hago extracción en la nariz porque es más fácil sacar los puntos de la nariz cuando la piel está así. Conecto el aparato. Esto por detrás tiene una parte que es donde va el líquido. Ustedes lo que hacen es abrir esto y le ponen su esencia favorita, tónico, lo que quieran. Yo siempre utilizo agua de rosas. Agua de rosas. Lo pongo de nuevo y lo prendo. Y él se demora un poquito como en preparar el agua, no sé qué. Y ya después de un momento esto empieza a soltar el vapor. Es mi parte favorita porque en serio me siento en un spa. Solo quería hacer eso para que sintieran que estamos en un spa juntas. Pero básicamente hago esto durante 10 minutos o realmente cuando se acabe el agua, que ya es cuando deja de salir el vapor, empiezo a hacer las extracciones, que básicamente es sacarme los puntos negros. Tengo una pinzita que compré en Amazon que me sirve como para ayudarme, pero también lo hago con mis manos limpias. Nunca he tenido ningún problema, la nariz me queda súper suave después de que lo hago y me relajo. Listo, se acabó. Así deja de salir el vapor. Miren cómo me queda la cara. Y en ese momento, entonces, me extraigo todos los puntos que va en la nariz. Luego aplico un serum y la piel queda lista. Terminé.
Se nota, tengo la nariz súper roja, pero me salió todo. No quiero ser muy específica, pero sentí que esta limpieza de nariz estuvo interesante. No la grabé porque no me quería que ustedes me vieran ahí espichándome la nariz, pero eso es lo que hago básicamente cuando quiero la zona de la nariz bien, bien limpia. Para quedar como nueva. Y listo, así terminó mi día de mantenimiento, cara, pelo, absolutamente todo. Espero que les haya dado alguna idea por si quieren hacer esto en algún momento. No tienen que hacerlo todo en un día, pero intenten sacar una mañana, una tarde, una noche para hacer lo que más puedan y que puedan sentir como que son nuevas personas. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos a la próxima. Bye.